Programa en Almas en Vivo. Vamos a hablar de rock, como siempre, los viernes. ¿Desde hace cuántas semanas? Pues 3 semanas o por Rosa. ahí. Rosa lleva un control de la vida que es Sí. impresionante. O sea, yo de joven quiero ser como ella. Se intenta Se intenta, se controlarlo todo. intenta. Bueno, Rosa Martínez, que es, como saben, la persona que dirige esta sección, que se llama Alma de Rock, además de esa página con toda la información acerca del mundo rockero, hoy viene muy acompañada, muy bien acompañada, por Elisa Serrano. Elisa, la suerte que tenemos es que no está nada nerviosa en absoluto. Y esto está muy bien, Elisa, porque cuando alguien Claro. viene a la tele está calmada, aunque sea su primera vez, que no sé si es tu primera No, vez, no lo es. no lo es, pero está calmada, pues hombre, a mí me viene muy bien, porque la sensación de seguridad que me dais, los que venís muy calmados, pues a mí me encanta, está muy bien. ¿Eh? Lo digo por todo Vale, lo contrario, ¿no? vale. No, ya estoy mejor. ¿Estás bien, no? Ya Bueno, bien, sí. bien. Bueno, vamos a hablar de Barricada, señoras y señores. Un grupo legendario, 30 años en el mundo de la música, ¿verdad que sí? Pues desaparecen, lamentablemente. Tristemente desaparecen. Tristemente Sí, sí, desaparecen. sí. Rosa, cuéntame por qué. Bueno, pues como dices, desaparecen, este fin de semana se despiden y nos dejan a todos los que amamos la música y los que amamos el rock un poquito huérfanos, ¿no? Y bueno, pues se despiden básicamente porque quieren iniciar proyectos en solitario y se disuelven como banda, pero supongo que seguirán vinculados a la música como han estado toda su vida. Y bueno, pues como te digo, es triste, ¿no? Porque es un grupo referente en la historia del rock estatal. Han marcado un antes y un después y ya han creado una escuela, ¿no? Dentro del rock. Y la verdad es que da mucha pena que se nos vayan, pero Pues bueno. sí, desde luego. Estamos viendo un vídeo que es lo último, es el trabajo con el que cierran, ¿verdad?, su trayectoria musical. Lo estamos viendo al fondo de la pantalla, pero Elisa, que está aquí, como decía yo, Elisa Serrano, no viene por casualidad. No es que se haya encontrado con Rosa y dicho, pues hoy entro contigo y contamos algo. No, cuéntame por qué está aquí Elisa, que creo que también está metida, muy metida en el mundo rockero. Acompáñame. Por supuesto, muchos almansenses seguro que la conocerán, ¿no? Por su trayectoria como profesora de baile y coreógrafa, pero aparte tiene otra faceta quizás más desconocida, que es una rockera de pro, lleva muchísimos años metida en esto, y bueno, que colabora con el programa de radio Planeta Ruido de Navarra, de donde son precisamente Barricada, y bueno, pues con esta colaboración Elisa conoce muy bien a este grupo y por eso he querido que nos acompañe. Elisa conoce muy bien al grupo, efectivamente, como nos acaba de decir Rosa, colabora en ese programa de radio, pero la visita de hoy de ellas no está sola, porque también nos vamos a poner en comunicación, aunque sea un minutito, porque mucho tiempo no hay, con el director de la emisora que se llama Planeta Ruido. Y director además, no es director de la emisora, es esa emisora, trabaja en esa emisora, pero es el director de un programa que se llama Track FM, que está precisamente en Navarra, esta emisora. En un momento vamos a saludar a Kiko Casado, pero antes sí me gustaría que nuestra invitada Elisa me comentase algo acerca de este grupo, del grupo Barricada. ¿Qué opinas? Bueno, pues nada, Barricada hizo sus pinitos en el 82, un 14 de abril, en el barrio de La Chantrea, en Pamplona, y nada, empezaron allí, en un escenario, en un humilde escenario, y ya en el 83, pues sacaron su primer disco, así seguidamente. Su primer disco que fue Noche de Rock and Roll, que tuvo mucho éxito, y luego ya continuaron prácticamente disco por año, porque tienen alrededor de 15 discos o más, porque luego en el 85 sacaron Barrio Conflictivo, en el 86 No hay Tregua, en el 88 Rojo, Pasión por el Ruido en el 89, un doble en directo que ahí fue el colofón de, digamos, lo que le dio la popularidad a Barricada, con disco de oro, en el 91 otro disco de platino, que se llama Por Instinto. Y Balas Blancas, otro disco de platino al año siguiente, y sucesivamente, hasta O sea, llegar. es impresionante la Sí, discografía de esta puedo gente. continuar Es y nos impresionante. faltaría tiempo. Y bueno, y en la caja del 25 aniversario, cuando hicieron los 25 años, que ahí vendieron más de 1 millón y pico de copias y consiguieron el disco de platino. O sea, es un referente del rock. Sin duda. Han hecho del rock un modo de vida y empezaron en sus 80, ahí arrancaron en los 80 hasta hoy por hoy. Pues quien también sabe mucho de este grupo de rock y de este grupo en concreto de Barricada es Kiko Casado. Como decíamos, es director de un programa que se llama Track FM en el 106.6 de una emisora que se llama Planeta Ruido en Navarra. Kiko, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Bueno, aquí las dos personas que tengo invitadas, Rosa y Elisa, que conoces seguramente muy bien, me han dado un poco su argumento acerca de Barricada. Me decían que se trata de que cada uno va a llevar en principio cuestiones laborales distintas y diferentes y quieren coger caminos pues completamente diferentes. ¿Barricada realmente desaparece por este motivo? ¿Y no es una pena que desaparezca un grupo con tanta tradición musical rockera y con una trayectoria impresionante? Sí, bueno, es una pena, ¿no?, que Barricada desaparezca. En realidad no desaparece, lo que hace es que de momento han aparcado el proyecto. Es un tiempo indefinido que se puede sobreentender que como que desaparece. Pero luego ha habido declaraciones de Alfredo indicando que, oye, que a lo mejor de vez en cuando una reunión puntual pues podría darse, ¿no? O sea, que la puerta, digamos, que cerrada del todo no está. Hay una rendijica que si se puede uno escapar de vez en cuando, pues lo harán. Vamos, que no es algo que vaya a ser ni premeditado ni que quizá se dé, pero se puede dar. Barricada acaban ya con el proyecto y cada uno de los componentes pues ya tiene su idea y su historia personal de cómo van a seguir vinculados al mundo de la música. Sí. Y lo que nos queda son las canciones, muchísimos conciertos, horas de viaje, gente, sueños, ilusiones y un montón de historias en la memoria que la verdad que hacen que esto, todo esto haya merecido muchísimo la pena. Kiko, ¿cómo definirías tú al grupo Barricada desde el punto de vista musical y como crítico de música, rock en este caso? Bueno, Barricada hacen una música rock que es bastante potente. Luego, sus letras que están centradas en muchos temas sociales, en crítica hacia pues, los que nos gobiernan de un modo pues muy bien estructurado y siempre pues denunciando pues cosas que ellos mismos han visto y tienen una parte sentimental que en todas las canciones hay y bueno el grupo en sí lo que ha defendido siempre ha sido pues esas creencias, ¿no? Que al final son la base para estar a gusto, ser feliz, vivir en libertad, pero siempre hasta el punto en el que no rebases la libertad del vecino. Y todo esto pues lo han llevado al plano del rock and roll, que es al final un sentimiento. Yo creo que Barricada lo ha sabido plasmar todo esto muy bien a lo largo de 31 años y medio. Está claro que ahí están las canciones y todo lo que te he comentado antes y todo esto pues es Barricada, es y será, ¿eh? Porque aunque ya cierren esta etapa, como grupo van a seguir, se va a seguir escuchando las canciones y son un grupo referente que van a seguir siéndolo. Ajá. Kiko, muchísimas gracias por tu síntesis. Ya sé que tú conoces mucho al grupo, hay mucha información que dar acerca de esta agrupación que desaparece, pero no tenemos tiempo para más. Te agradecemos tu participación en Almansa al día. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Almansa en vivo, quiero decir. Buenos días. Bueno, no tenemos tiempo, Rosa y Elisa, para más cosas, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, claro, Kiko nos ha puesto sobre la pista, nos ha hecho una síntesis del grupo y bueno, pues en cualquier caso se podrá seguir viendo y escuchando su música en vídeos y discos para siempre, que esto es lo mejor, sí, ¿no? Como bien dice él, si hay algo bueno que tiene la música es que siempre nos quedará eso, ¿no? Aunque el grupo ya no esté. Siempre podremos escuchar sus canciones y revivir ese momento. Y los recuerdos. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, después de tanto programa se me va a mí el nombre.